están? Muy, muy buenas tardes. Quiero dar la bienvenida a toda la comunidad de Escuelas Secundarias Técnicas que nos están acompañando esta tarde aquí en DGSTV. ¿Qué creen? Que ya estamos comenzando la transmisión vespertina y como siempre tenemos a nuestro orgullo escolar. ¿Quiénes son? Nuestros alumnos. Bueno, pues ellos son las estrellas y esta tarde, como siempre, nos traen un tema bastante importante, bastante interesante, así que pendientes. El chat está habilitado para poder recibir sus comentarios y todo lo que quieran hacernos saber. También nos pueden llamar al número en cabina que es el 6387-1126 allá arriba y aquí en el estudio de televisión es el mismo, pero ustedes se pueden poner en contacto con nosotros. También nos pueden encontrar en Facebook como DGEST Media Educativa, también en Twitter arroba DGEST Media. Y bueno, vamos a comenzar este programa. Quien les acompaña, Ricardo Martínez, y ahora que nos digan los chicos de qué escuela secundaria técnica nos acompañan esta tarde. ¿De qué escuela vienen, chavos? De la escuela 117. Ay, no, con esas ganas, no. No, a ver otra vez, que se escuche bonito y parejo. ¿Técnica número? 117. Qué diferencia, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar a presentarnos. Estamos con... Darina. Eduardo. Con el otro micro, acuérdense, Paulina. Ustedes tienen que compartirlo. Carla. Y Fernanda. ¿Y la profesora? Graciela. Muy bien, nuevamente entonces la Escuela Secundaria Técnica número... 117. 117 presente esta tarde en DGSTV. Profesora, ¿de qué vamos a platicar esta tarde? Bueno, el tema que preparamos es del autor español, se llama Camilo José Cela. Camilo José Cela, ¿se sabe mucho, se sabe poco de este autor? Pues bastante, él fue premio Nobel de literatura y bueno, pues es un autor bastante conocido. Yo cuando me puse a investigar el tema para los chicos, siento que a lo mejor el nivel es un poquito más para nivel medio superior, pero creo que es importante que ellos y los chicos de tercero ya empezaran a conocer sus obras. Exactamente, chicos, ¿qué les parece si hablamos de este escritor español? ¿Les parece bien? Sí. Adelante, vamos a desarrollar el tema. Este escritor, cuando yo empecé a leer sobre él, me pareció una persona como que le daba gracia o un toque de risa a las cosas que él hacía. La verdad es que cuando tú lees sobre Cela, no te aburres, porque cada parte de su vida que tú vas leyendo, como que es de una forma graciosa en sí. Si nos dice, muchachos, dónde nació, para conocer un poquito más de su biografía. Bueno, pues él nació en 1916 en España, Madrid, en la Iria Flavia. Y es gallego, desde La Coruña. El nombre completo de este autor es Camilo José Cela y Trulock. Falleció en el año 2002 por una insuficiencia cardíaca y murió a los 85 años. Bien, bueno, muchachos, dentro de sus obras que tenemos de él, ¿cuáles fueron las que a ustedes les interesaron? ¿Quién nos platica? Este autor tiene dos obras muy importantes. Una de ellas es La Colmena, la cual tiene 160 personajes, y hay otra que se llama La Familia de Pascual Duarte. Esta obra es pues muy interesante porque nos platica sobre un hombre que mató a su madre, pero la mató porque él la culpaba por todas las cosas, las desgracias que a él le pasaron en su vida. Y estas dos obras, La Colmena y La Familia de Pascual Duarte, están basadas en la Guerra Civil Española. Y esta obra de La Familia de Pascual Duarte fue la segunda escritura española
más traducida después del Quijote. Fue traducida en más de 20 países. ¿La vieja quieres complementar? Sí, como dice que la historia de Pascual Duarte, así era, de hecho él la mató a sangre fría, y por lo mismo que dice que la culpaba de todas sus desgracias, pues yo leí que él empezó a escribir sus obras en base de pues también de lo que les pasaba. La colmena, de hecho, las personas que están escritas ahí realmente son sus historias verdaderas. Y pues la verdad es que son muy interesantes esos dos libros. Zela fue escribió novelas, escribió poesía y escribió obras teatrales. También hay que decir que este autor, aparte de lo que dijo mi compañera, también fue ensayista y periodista. También escribía para revistas literarias. Sí, de hecho estas obras literarias de él, en el caso de La Colmena, él lo dibuja como tal cual es una colmena, que está lleno, y dice que son muy complejos los personajes y que ninguno es protagonista, ninguno puede ser protagonista, que todos a la vez lo son. Ajá, y también ahí abarca también algunas cuestiones de la moral, y es un libro muy complejo, bastante complejo. Con los chicos platicábamos, incluso estuvimos viendo algunos fragmentos porque hicieron una película basada en este libro, también en el de Pascual, y veíamos lo complejo que es la vida. Y como dicen, ¿cómo puede influir la propia historia de vida que tiene el escritor en sus libros? ¿Cómo lo va plasmando? Sí, muchachos, si quieren comentar algo más de lo que estábamos leyendo, tiene otras obras, ¿no? ¿Tu hija? Tiene otras obras como que es de… él era muy abierto a una obra que quería hacer varias obras, pero es como… hizo como un diccionario, pero era de las partes de nuestro cuerpo. Él hablaba así muy abierto cuando otros lo vemos con morbo y eso, cuando él lo veía así muy, muy normal. Y hizo tres obras donde hablaba de los testículos y eso, que así hacía sus obras, las escribió más bien. De hecho, sus obras son y eran destacadas o destacables porque él utilizaba el erotismo, la irracionalidad y el surrealismo, pero el erotismo para su época era tomado como una falta para la moral. Por eso es de que su primera edición, la edición original de La Colmena, en su país fue censurada, porque lo tomaban como algo inmoral. Y de hecho, La Colmena, la edición original, la sacaron en Buenos Aires. Y tardaron muchísimos años para que pudieran sacar el libro en España. Por lo mismo, de que este señor utilizaba el erotismo, pero realmente lo utilizaba de una manera muy 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 respetuosa. O sea, de hecho, no lo utilizaba con morbo en sí, o sea, él lo utilizaba pues con sus palabras, ¿no? No lo, al momento de escribirlo, en sí no lo usaba como para faltarle respeto o molestar pues a las personas con cierta palabra que él decía. La verdad es que antes, pues, como dice mi compañera, en España pues no se podía utilizar pues las palabras eróticas, y entonces tuvo que hacer pues modificarle más bien algunas palabras a su edición de La Colmena. Sí, igual de hecho también de La Colmena hay varios escritos, no nada más hay uno ni hay dos, hay varios. Por lo mismo de que este autor tuvo que irlo cambiando por los pensamientos que en ese tiempo se tenían. Pues estamos hablando de que era 1930 y algo. Sí, bueno, de este escrito existen tres manuscritos, como decían. Y bueno, él mismo dijo que era su obra más compleja que él tenía.
la más compleja que existía. Entonces, él llegó a pensar también en dejarlo, ya no volver a escribir acerca de él, pero lo retomaba y lo retomaba porque lo quería sacar. Y es cierto, para la época pues sí había muchos prejuicios. Incluso la forma en la que él escribe en la actualidad todavía, bueno, ya hay como que más apertura, pero creo que ya hay más aceptación. Y como lo platicábamos con los chicos, los temas de sexualidad no tienen que ser malos, ni tienen que ser negativos, ni tenemos que esconderlos, es algo normal y natural. Y de hecho hay algunas cosas que a lo mejor no vamos a poder comentar del tema, precisamente porque él utilizaba parte de ese lenguaje, pero él lo sabía utilizar muy bien. Tiene muchas anécdotas que platiqué con los chicos para conocer su obra y su vida, y yo creo que eso les agradó mucho. No sé si quieran comentar alguno de ellos. A ver, tu hija. Para mí son como que le está dando sentido a sus días o a su vida, más bien dicho. Sí, también de hecho cuando le entregaron el premio Nobel, una persona le dijo que si le había sorprendido recibir ese premio, y le dijo que sí, porque él esperaba recibir el de física. Pues ahí nos podemos dar cuenta de que este señor, a pesar de ser una persona tan culta, era una persona que tenía un sentido del humor pues bastante grande y muy bueno. También una persona muy sarcástica, y creo que eso nos podemos dar cuenta en sus escrituras, en todo lo que él escribía. Oigan, chicos, ¿recuerdan algunas frases? Sí, pero es que tienen palabras que pueden tomarse como obscenas. ¿Se puede o no se puede? Se puede o no se, ¿se puede? ¿Puede o yo no sí se recuerdo puede? Una. Ajá, hay una que dijo en uno de sus, en un senado, ¿no? Es que él fue senador. Él fue senador. Ok, cabe señalar que las frases que van a emitir los alumnos esta tarde son de carácter educativo, así es como están plasmados en un libro, y por ende no podemos modificar ningún texto. Adelante. ¿Quién la quiere decir? Le dijeron que porque estaba dormido. Y entonces él dijo que no, que él estaba durmiendo. Le dijo, es que no es lo mismo estar que dormir que estar durmiendo, porque tampoco es lo mismo estar jodido que estar jodiendo. O sea, le dijo, pues se lo dijo como en una frase, pues a mí se me hizo muy chistosa y se me quedó grabada desde que el momento que lo leí, porque pues en sí no se lo dijo tan directo, pero no sé, se me hizo muy chistoso cuando le dijo esa frase. Y Luego se ve su carisma que tiene al momento de, pues, de el sarcasmo se utiliza, serias, ¿no? Ajá. Aparte del sarcasmo, el sarcasmo yo lo comprendo así como que buen sentido del humor, sí, ¿no exacto. lo creen? Exacto, se sí. ve que no era una persona que como amargada, él como que tenía siempre una alegría, una chispa, que a todas sus cosas les daba pues les daba un motivo sentido. De porque del reírse y no siempre tomarlo tan pues tan serio. Y pues la verdad es que es muy, 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 muy padre leer sobre otra este frase, autor. Otra frase que les haya gustado. Hay una que no la recuerdo muy bien, pero es que para muchos el estar vivo es un martirio, y para otros la muerte es dulce. Pues en pocas palabras podemos ponerlo como un ejemplo, como una persona que esté en el hospital enferma. Él ya está esperando la muerte y el día que muera lo va a disfrutar. ¿Por qué? Porque el momento de estar pasando una vida en una cama, pues se me hace que es muy feo, ¿no? Yo lo entiendo así. Podríamos decir que es triste para algunos, pero... Ajá. Pero feliz para otros. Sería felicidad para otros. Exacto. Profesora. Sí, en una de sus poesías que estábamos leyendo hoy en la mañana, pues empezó a hablar, se llama el de donación de órganos. Entonces empieza a hablar poéticamente
de qué donaría él, ¿no? Su corazón para que otro ser viva y su corazón viva. Y empieza a mencionar partes de su cuerpo. Y todos estábamos así como que, ay, qué bonito, hasta lo dijeron los chicos, qué bonito se está escuchando. Y bueno, llegamos a una parte en donde ya habla de esta parte que decíamos de tipo sexual y cambia como que el sentimiento cambió totalmente de ¿Podríamos decir que cambia lo romántico por lo burdo? Ajá, pero es, ajá. Es padre porque no es como esperado. Ajá, no lo esperábamos de esa forma. Entonces ya cuando lo empezamos a leer, dijimos, si lo podemos leer no hay ningún problema, porque podemos hablar del tema abiertamente ahí. No lo podríamos a lo mejor leer aquí, volvíamos a lo mismo, ¿no? Pero nos gustó también, porque sí habla de la parte de que, bueno, pues si yo ya voy a morir, puedo a lo mejor hacer algo todavía por los demás, donar algo más. Y ya después empieza como a burlar de él mismo, entonces… Esa parte de él la encontramos en toda su obra, hasta en los poemas, que no esperábamos encontrarlo. Entonces, yo creo que eso también hace que queramos conocer más de él, leer más, a mí en lo personal, dije, quiero conocer más de él, y siento que los chicos igual quieren empezar a buscar más obras de él y conocer un poquito más de él. Y nos gustaría que también los chicos que ven esto se interesaran porque, no sé, es diferente. Como dice ahí, es un poema genuino y auténtico. Así es. Bueno, pues ya escuchamos a todas las alumnas, pero no hemos escuchado a Eduardo. No sabemos si habla o no habla. ¿Qué tienes que decirnos, Eduardo? Bueno, yo estaba leyendo que en 1931 lo internaron en el sanatorio ante tuberculoso. De ahí aprovechó para hacer su novela Pabellón del Reposo. Bueno, de esa novela, no sé si se acuerdan, chicas, lo que comentábamos. A ver, de su novela del pabellón. Como lo volvemos a lo mismo, como él tuvo esa vivencia, lo vuelve a plasmar. Entonces ahí habla un poco de utilizó esa experiencia para plasmarlo en una de sus novelas. Pero yo digo que en esa novela él platicó, expresó realmente lo que sintió al tener tuberculosis y lo que también experimentó al estar pues hospitalizado ahí y pues lo que se vive más bien al tener esa enfermedad, ¿no? Sí, bueno, cada escritor, cada autor, de acuerdo a las experiencias que vive, pues va plasmando y va siempre dejando algo. Entonces, yo he ido a algunas conferencias donde nos han platicado cómo escriben, cómo le hacen, y nos dicen es que es parte de nuestra vida la que se queda ahí. Entonces, lo que vivió este autor de la guerra en España, la miseria, el hambre, dentro de sus libros, pues se plasma muy bien la miseria, ¿no? Que es lo que obliga a los personajes a actuar de cierta forma. Y bueno, dependiendo de qué obra hable, ¿no? Pero ya en su vida… Pues como dicen las chicas, ¿no? La forma de ver la vida que él tenía, pues era diferente, ¿no? Era como que no se andaba con rodeos, ¿no? Decía las cosas tal cual. Y era una persona muy directa. O sea, él no tenía como que por qué andarse con rodeos. Él decía lo que tenía que decir y ya. O sea, no… Era muy directo. Uh-huh. Era muy franco, muy directo. De verdad que no te aburres, o sea, ustedes pueden leer sobre su vida y pues es como le da cierto toque de risa, pues como es como si estuvieras, no sé, leyendo algo gracioso, pero en sí estás leyendo sobre un señor que tiene cultura, pero no porque tenga pues cultura debe de ser enojón o algo así para amargado. Decir, ajá. O sea, es como un señor que tiene cultura y tiene risa a la vez. Es muy divertida pues su forma de expresarse con las otras personas. Y en vez de que cuando a otras personas le dicen algo, en vez de que él se enoje, lo toma con risa. Y eso es algo que pues realmente no, pues sí lo deberíamos hacer en ciertas ocasiones, ¿no? Pues sí, este autor, aparte de tener carisma, te enseña a ver la vida de otra forma, no con amargado y esos enojos más que nada, sino te enseña a ver la vida de otra forma.
bueno, yo en mi parte se los recomendaría mucho este, que investigaran sobre este autor, porque pues no es como los demás, así. Bien, chicos, de los premios que recibió, ¿qué nos quieren platicar, Abrija? Recibió el premio Príncipe de Asturias en 1987 y el Nobel en dos años después, en 1989. Y tiempo después, en 1995, ganó el premio de Cervantes. Y todo esto fue de ámbito literario. Todo tenía que ver con letras. Y de hecho, él estaba estudiando Derecho, pero lo dejó para poco después estudiar Filosofía y Letras. La verdad es que es como una persona también de admirarse. ¿Por qué? Porque nosotros luego nos interesamos mucho por el qué dirán, por el qué dirán las personas si uso esto, si yo me expreso de cierta manera. Y pues él, como decíamos, era muy directo y no le importaba lo que las demás personas dijeran, ya que si él se propone o se proponía algo, lo hacía porque él quería, porque él estaba seguro y se sentía bien haciéndolo, sin importar lo que las personas dijeran, ¿no? Porque, pues, en cierta parte, él iba a estar feliz con lo que hizo y no por otras personas se iba a detener y, pues, no iba a dejar atrás o no iba a echar a volar su imaginación, sus pensamientos y, pues, ante todo, él expresaba lo que él sentía. Pues, ya. Bien, profesora. Sí, bueno, ya para concluir el tema, yo lo que hice para preparar a los chicos que no pareciera algo aburrido, como a veces suele pasar, me puse a buscar anécdotas de la vida de él, que conocieran, yo quería que primero conocieran al personaje, quién era, quién fue en su vida, qué hizo, cosas así como las 10 anécdotas, ¿no? Y creo que esa es una forma de poder adentrar a los chicos para que investiguen, y ya de ahí nos fuimos sobre su obra. Eso es lo que, bueno, yo concluyo que es bueno conocer primero la obra y después, bueno, más bien su vida y después ir conociendo cuál fue su obra, qué fue lo que hizo, porque nos interesa ya como persona. Bien, chicos, ustedes, ¿con qué se quedan de este programa, del tema al cual vinieron a presentarnos? Y por favor, envíenle un mensaje a sus compañeros de la técnica a la que ustedes pertenecen y las demás escuelas secundarias técnicas. Pues yo me quedo aquí con un gran aprendizaje. La verdad es que al estar leyendo sobre este autor te deja que lo que tú sientes, lo que tú pues piensas, lo puedes expresar sin que las personas, aunque pues, te digan algo, tú te sientes bien. Y la verdad es que los invito a que lean sobre este autor. De verdad está muy 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 padre leer sobre su vida y pues ya. Bien, adelante. Yo también les haría una gran invitación a que no solamente investiguen sobre este autor, sino sobre otros, porque nos quedamos con el que escriben, pero no nos quedamos con el que por qué lo hacen, o realmente si leímos solamente un libro que no nos gustó. Yo sí soy de la idea de que no debemos de quedarnos nada más con una sola impresión. Y de este autor en específico, lo que más me gustó, como dije en el principio, es de que a pesar de ser una persona tan culta, tan llena de conocimiento, no era una persona amargada, no era una persona, como dice mi compañera, que se detuviera por el qué dirán. Y para mí, parecer, creo que era una persona muy adelantada para su época, porque estamos en un tiempo en el que podemos utilizar el erotismo, el surrealismo y otras cosas y no se va a ver mal. Y creo que este tema de este autor en especial es muy interesante por todo lo que vivió, por todo lo que tuvo que pasar y por todo lo que le hicieron cambiar en sus libros para poder llegar a ser tan conocido lo que es hoy, porque a pesar de estar muerto, realmente pues dejó huella.
queremos mandar un saludo a nuestro plantel, la técnica 117, y pues a las demás técnicas, y en especial a nuestro director. Que nuestro director Enrique Pérez, que pues nos ha ayudado mucho, y pues no sé, él, ay, es que no sé. Ya se pusieron un poco nerviosas. Bueno, lo que las alumnas quieren decir es que quieren darle un agradecimiento a su director por las facilidades que les brinda y que les brindó para que esta tarde puedan estar aquí en DGSTV. ¿No es lo que querían decir? Sí. Ah, ya ven cómo le atiné a lo que ustedes querían decir. Ya estamos a punto de irnos, tenemos de hecho nada más un minuto. Pero, como es costumbre, aquí en DGSTV tienen un espacio para que ustedes envíen sus saludos. Pueden enviarle saludos a quien ustedes gusten y manden. Vamos a comenzar contigo. Adelante. Pues yo le quiero mandar el típico saludo a mi mamá y a mi papá. Yo le quiero mandar saludos a mi mamá, a mi papá y a mis hermanos. Pues yo le quiero mandar saludos a mi familia y pues a mis amigos y a mis profesores. Yo le quiero mandar saludos a mi abuelita Lolis, que va a ser su cumpleaños, y le quiero mandar saludos a mi papá y pues a toda la gente que quiero mucho. Pues yo le quiero mandar un saludo, como todos, a mi mamá, que te amo, mamá, y pues a todos mis compañeros de la 117, y a los profesores, que pues cada día me dejan con un aprendizaje. Profesora. Bueno, un saludo a todos los que están viendo el programa, muchas gracias a los profesores que nos pidieron que lo querían ver, un saludo a todos. Muy bien, antes de irnos, resulta que tenemos chat, o sea que alguien los está viendo, porque no les dije al comienzo del programa que estamos en vivo. Entonces ya hay comentarios, vamos a escuchar los comentarios. Adelante, Alejandro. Así es, Ricardo, bueno, estamos totalmente en vivo y bueno, la escuela que nos está viendo es la 117 y nos deja algunos comentarios. Nos dice, me parece el comentario que hace la maestra es conocer primero de su vida y de su forma, es muy atinada. Nos describe en el medio social donde se desenvuelve. También nos deja otro comentario diciéndonos que quiere felicitar a todos los alumnos que se presentaron hoy en DGSTV por su excelente participación. Les mandan muchas felicitaciones y felicidades. Muchas gracias. Muy bien, bueno, pues déjenme comentarles ya para irnos que esta tarde en DGSTV estuvo presente la Escuela Secundaria Técnica 117. Muy bien, ya estamos despidiéndonos, no sin antes quiero dar un agradecimiento muy especial al licenciado Manuel Salgado Cuevas, quien es director general de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal, por las facilidades que nos brinda para poder realizar, este y todos los programas tanto de radio como de televisión. Ricardo Martínez, quien estuvo con ustedes esta tarde. Vamos a continuar con más programación educativa diseñada para nuestros alumnos de secundarias técnicas. Que tengan una excelente tarde. Adiós. Adiós.